Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Space Marine Warhammer 40.000 y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez. Borisilla TV. Básicamente después de matar al alien. Dice, y a ver qué otra cosa. Y ni te imaginas las otras dos. Y vamos a ver. Stream Labs. Dice. Thank you for following Fabian Leon 55. Venga, asciende, vale, con propulsores, pulsa para efectuar impulso largo, mantén pulsado mientras vuela para cargar combatiente tren, apunta y dispara desde lejos, vale. Thanks for following. Venga. Uso el propulsor de salto. Oh, buenazo. Venga. Vámonos. Recargando. ¡Lol! Y hay más arriba, loco. Activando propulsores. Coño, no, que... Ah, vale, vale, mal. Ah, puta madre. La madre, ahí vas para allá. Bueno, va. ¡Ey! ¿Qué no se activó el otro? Quiero probar algo. Ah, vale, ya. Quiero entender. Si hago esto... Uso el propulsor de salto. Ay, mantengo presionado y llego. Vale, perfecto. Le serviré hasta el fin. Esto será de utilidad. Ya, perfecto. Lucas, bienvenido al árbol de Bird. Si es la misma, ¿no? ¡No me jodas! Activando propulsores. ¿Dónde coño es? Por aquí seguramente no es, obviamente. Pues nada, por acá. ¿Cuál es por acá? Posicionándome. Aquí. Redesplegándome. ¡Ah! Carajo. Carga pendeja, weón. ¿No? ¡En marcha! Yo pendejo que no la sé usar todavía, weón, perdón. No, pues sí. Mañana. Puta. Uso el propulsor de salto.
Vale, pistola Volter. Ahí no hay arma. Carabina Volter. No pasarán por aquí. Ah, me quedo con la grandota. ¿De dónde es el camino? Ya, ya. Activando propulsores. Venga, chicos. Avanzad, hijos de puta. ¿Qué debo arriesgarme a matarlos de cerca cuando puedo violarlos de lejos? No entiendo a la gente a veces, ¿no? Soy medio estúpido, pero no tan tonto, cabrón. Vale, Volter silencioso. ¡Muérete, hijo de puerra! Mar por culo, cabrón. Ahí viene el montón más. Hijo de puta. Vamos a chuparla. Borisilla TV. Dice. Te está dando lag por lo que ve. No, yo estoy normal, Boris. Igual y el streaming se ve con lag, pero yo no tengo lag. Te juro que no, yo estoy jugando re bien. Si quieres hasta te lo pongo en Discord para que lo veas. Toma, hijo de puta. Toma, hijo de puta. Tengo que recargar. Por aquí. Activando propulsores. Resistiremos aquí. Avancen. Avancen para allá, hijos de puta. Háganlo salir. Que vengan. Cambiemos de arma. Un buen regalo de la forja. Hora de ir hacia adelante, venga.
Cuidado con esa mierda. El hijo de puta que tira esa madre. Acá está. Propulsores activados. ¿Dónde está el hijo de perra? No sé, pero esa madre es un dolor de huevo. Uso el propulsor de salto. Me chupan la vida los dos de puta. Cambiando cargador. Carabina Volter instigador. ¿Qué? Pasarán por aquí. Ah, vale, es el Franco. Pero del otro. Activando propulsores. Avanzad, muchachos. Más abominaciones llenos. Fadider. Bienvenido al árbol de Vir. La zona del choque Fadider. Está al otro lado de... Dice. No te vayas a caer. Demasiado alto. Tenemos cargas de fusión, teniente. Colóquenlas de forma estratégica, solo en puntos débiles. ¡Quítate de ahí, asqueroso! Fadider. Dice. Estás jugando online. No. Espérame, que me van a matar estos pendejos. Soy propulsor de salto. Recargando. Estamos perdiendo el tiempo. Coloquen esas cargas. ¿Dónde está el que maté? Fadider. Dice. Y entonces esos que son NPC. Ah, sí, esos son NPC. Si lo matan, gracias. Recargando. En marcha. Los llenos protegen su colmena. No se detengan. Hemos de llegar a la puerta. Sobre el peligro a nuestros hermanos. Detonen el muro. Perdón, señor perfecto. Carga de fusión en posición.
Utilizando propulsores. Mierda. Reabasteciéndome. Despejen la zona. Ricardo Sukuna Jesús Gamer. Bienvenido al árbol de Vir. Detónenlo. Ricardo Sukuna Jesús Gamer. Dice: ¿hablas español o inglés? No, español. Venga. Han muerto todos esos drones. Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice: ok. Fadider dice: él habla taque taque. Habló taca taca. Ya valió madre, weón. Mataron. Pero eso le pasa por ávaro al hijo de puta, weón. En la zona. Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice: ¿me das moderador, porfa? No. Ya tengo moderador, viejo. Dice: taque taque choto mandarín. Choto mandarín. Cristóbal Gamer dice: está bien, una ficha con 57 de FRAF, 172 de daño crit, 2k de ataque. Estoy y 40 bien. De maestría. Es por la en el equipo de Chebreuselos me pega 18k. Pero la recarga, ¿cómo te va? Hace dos días. No mames, nos mandaron en a pie cuando esos cabrones pudieron llegar en avión. No me jodas. ¡Búsquenlo! ¡Rápido! Ricardo Sukuna Jesús Gamer. Me encuentro bien. Dice: no sé, pipi, está muerto. Sé. La misión ha terminado. Quien haya hecho esto ya se ha ido. Cristóbal Gamer dice: 118, pero aún le puedo mejorar el reloj. Ah, bueno. Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice: nomás hay dos sus Black Virtue. Por eso no necesito más. Con esos dos están bien, si son los que siempre están conmigo. De hecho son los que están ahorita. Y en todo caso solamente se los doy a
A quienes, ¿cómo se llama? Llevan más de 2 años conmigo. Ahorita solamente hay dos, pero luego llegan los otros. Y con todo el respeto del mundo que te mereces, hermano, no se lo daría a cualquiera. Te conozco hace poco. Tienes cuando mucho 3 meses en el canal. Y no llegas todos los días. Pandau. Bienvenido al árbol Por de ejemplo, vida. ese que acaba de llegar ahí, no se lo Cristóbal doy. Y Gamer. ese güey lleva como Dice. 2 años conmigo. Es un reloj caca de Atika por ciento con 24 de defensa por ciento, Ah. 66 de PRAF, 65 de recarga y 13,2% de daño crit. Ah, pues sí, lo puedes Ricardo cambiar. Sukuna Jesús Gamer. Dice. Ahora yo nomás estoy yo. El capitán está ocultando Ah, es algo. que tú estás en Va a quedar YouTube. No, más en YouTube igual también tengo allá. ¿Dónde sirvió Demetrian Titus anteriormente? Los mismos que ¿Por qué están ha aquí en vuelto Twitch ahorita Jorge son los tan que están pronto igual tras allá. una operación tan importante? El sargento Ventiad mencionó a un equipo de vigías de la muerte que desplegó la bomba vírica en Kadaku. Quizá nuestro Fadider. teniente fuera uno de ellos. Dice. Me preocupa ¿Yo mucho cuánto más llevo lo que Black? acabamos de ver en esa zona del choque. Ah, ya no te deja regresar. Ah, pues nada. Teniente. Ricardo Hermano. Sukuna Jesús ¿Se Gamer. ha recuperado? Dice. Sí. No Los sé qué apotecarios decir, deberían Exti. realizarle un chequeo. Cristóbal No tengo ni Gamer. la necesidad ni el tiempo Dice. para dicho Ni proceso. idea. El Magos Galeo también expresó su preocupación. Si no sigue nuestro consejo, siga el suyo. Si hay riesgo de recurrencia, pone a toda la escuadra en peligro. Puede esperar. He de hablar con el capitán Akeran. Como ordene. Vamos con el capitán. Ricardo Sukuna Jesús Gamer. Dice. La muerte de un Nomás hablo yo o que XD. Lo que pasa es que los otros dos están en Twitch. Había oído que había empeorado. No eran más que exageraciones. Me alegra oírlo. Retrasó al enjambre de manera admirable. Fue una auténtica Regres. Hermano. Bienvenido al árbol de Bird. Ante Akeran. Disculpen. El emperador nos protege. Cristóbal Gamer. Bienvenido al árbol de Bird. Cristóbal Gamer. Dice. Estamos en Twitch. Cristóbal Gamer. ¿Realmente el trabajo del Dice. archienemigo? ¿No era https dos puntos Quizás diagonal solo diagonal www.twitch.tv diagonal blackbeardox Ricardo Sukuna Jesús razón. Gamer el archienemigo dice está aquí. Ala hay uno nomás dice su presencia. Cristóbal Gamer Debe haber una razón por la dice cual quisieran a no Sigmund. Si quieres venir a ver qué dice el capitán. ¿Qué demonios ha pasado ahí abajo? No sé que ha sido asesinado. Según el Adeptus Mechanicus, fue un fallo en el motor. Eso no fue lo que yo vi. ¿Sargento? Traidores. El caos. ¿Estás seguro? No cabe duda, señor. Despejen el puente. Ricardo Sukuna Jesús Gamer. Dice. No ¿Cómo dices que va a tener moredares? Aurora. ¿De qué se trata? Es un arma. Y los esbirros del caos conocen su existencia. Con Nozick muerto, solo un hombre es capaz de continuar con su trabajo. Morias Luz, el aprendiz de Nozick, actualmente desaparecido. Su última ubicación conocida fue una instalación del Mechanicus en Avanax. Ahora está infestada de tiránidos. Esto les dará acceso al cogitador de la instalación. Podrán acceder al rastreador de luz desde allí. Vamos rumbo a Avanax. Los quiero preparados en cuanto entremos en la órbita. Ricardo Sukuna Jesús Gamer. Se viene. Dice. Señor. Me relax. ¿Qué había? ¿Cómo que te relax? ¿Por qué lo pregunta? El Mechanicus estaba deseando recuperarlo. Pero el enemigo lo dejó intacto. Sea lo que sea, sin luz no nos sirve para nada. Algo no me huele bien. Te
Teniente, el viaje a Avarax durará lo suficiente para un diagnóstico breve. Muy bien, si se queda más tranquilo. El Magos Galeo estará en la armería. Vamos entonces a que nos revisen. Es probable que los tiránidos intenten tender una emboscada. ¿Cómo supo lo de Aurora? Vi el nombre en un informe de misión, confidencial casi por completo. Habría preferido quedarme en Kadaku y darles caza a los herejes que deshonraron a nuestros hermanos. Los encontraremos en Avarax. Eso si Luz no ha muerto. Sea lo que sea, esos tecno-sacerdotes siguen trabajando en ello en este sistema. Creo que la batalla más grande todavía está por llegar. Titus, he oído que se desplomó al encontrar los restos mancillados. Me preocupa. Un mero efecto secundario de la operación. Ya estoy recuperado. Sargento Gadriel, confío en que acompañará de cerca a su hermano, por si acaso sufre algún otro episodio. Sí, hermano capellán. Si el archienemigo está efectivamente presente, cualquier debilidad podría convertirse en un cáncer del alma. Únase a las páginas del Códex y le protegerá del brillo de la herejía. Mi fe no alberga reserva. No vacilaré. Parece cansado, Derek. No, mentira. Los turnos ampliados a 22 horas hasta próxima. Vale. Se expenderán raciones de recarga adicionales. Fue breve, posiblemente resultado de la operación. Los apotecarios tienen asuntos más apremiantes. Sufrió daños catastróficos a varios órganos primarios a manos de aquel Carnifex. En dicho estado fue sometido a una operación radical. Su cuerpo fue abierto de pies a cabeza. Bienvenido al árbol de Vir. Si hubo algún error y no lo detectamos. Dice. Black, me estoy comiendo tremenda hamburguesa de dos pisos con un vaso de Coca-Cola con hielo a las 2 a.m. mientras veo tu directo. Gracias, hermano, por antojarme la comida, hijo de puta. Muchísimas gracias. Fuerte beso para ti, hermano. Cristóbal Gamer. Dice. Igual Black, el arco de la Fitch se lo tengo R3, pero podría tenerlo R5, pero me quedaría sin esos arcos. No te recomiendo Fadider. Que te quedes sin uno de reserva. Dice, siempre, Chris. Black es un Big Man. Big Man. Titus, sus lecturas biométricas no son óptimas, pero están dentro de las tolerancias para combate. No he conseguido encontrar explicación a los síntomas que experimentó. Entonces tengo deberes que atender. Tiene la bendición de Omnisia. Una pregunta. ¿Qué sabe de la investigación del Archimagos Nosik? Dicho conocimiento solo llegará a los picos del Monte Olimpo. Dice. Black, la mascota de este aniversario está tremenda, aunque creo que está buqueada. A ver. Armas, carabina Volter. Rifle del silencio. Potencia, precisión. Cadencia de fuego, capacidad de cargador. Oh, mira, me dieron una ahí. De vuelta. Llevo. Tiene con colorcito y diseño y todo el pedo. Toda madre. Un martillo, bo, para agarrar a putazos a la gente.
Cristóbal Gamer. Dice. No iba a jugar Boris contigo. En un ratito. Ahí está editando algo el cabrón. De hecho, él se puede conectar en cualquier momento. Aquí tiene la opción, aquí se conecta. Hora de salir. Vámonos. ¿Supresores del dolor? Supresores administrados. Daño severo. Preséntese en el compartimento médico. Si no podemos reemplazarle los discos, se vendrá a otros. Ya nos vamos. Machinus Divinitus. Lo que sí es que tarda en cargar. Lo bueno de estos juegos que cargan así es que cargan todo directamente y cuando ya juegas ya no tienen pedo, ¿vale? En ese sentido está bien, me gusta esa parte. Por ejemplo, hay juegos que estás jugando y en medio de donde estás jugando te carga. Entonces a veces te da lagazos muy feo. Aquí no, aquí directamente te carga todo ya y ya directamente ya juegas en el plano donde estés. Algo similar pasa en Dragon Dogma igual. Fíjense en esas esporas. Será un buen combate. Una pena perdérselo. Deberíamos estar ahí abajo con el resto de la compañía. Pronto lo estaremos. Viceingeniero, reparaciones del ascensor incompletas. Efectúe el mantenimiento. ¡Recargando! El ascensor no está operativo. Debemos restaurar la energía. Servocráneo, ¿cómo arreglamos el ascensor? No se recomienda el funcionamiento sin reparaciones. Puede anular los protocolos de seguridad en la sala de control bajo su propio riesgo. Ahí arriba, parece la sala de control. La entrada está destruida. Fadider dice, trazando. Yo creo que Boris se anda manoseando con una imagen de Godzilla y ya vuelve. Su cogitador lleva inactivo 3 horas. Por esa puerta. Toda esta destrucción. Y ni un tiránido a la vista. Están aquí, vigilando. Muy bien. Borisilla TV. Bienvenido al árbol de Bird. Borisilla TV. Dice. No es tu stream, es mi PC que está largo. Borisilla TV. Te dije. Dice, estoy revisando qué pasó. Mierda, hay uno de esos locos a que los aloca. Recargando arma. Luchando por cualquier menos aquí. ¿Cómo llamar?
estas estúpidas criaturas. Se atreven a atacar al imperio. Pues estúpidas no son. De modo que les están apaleando, cabrón. Estúpidos ustedes que creen que creen que son mejores que ellos. Los están apaleando prácticamente. Reabasteciéndome. Mora. Bienvenido al árbol de Bird. Mora. Dice. Buenas noches, mi hermano Black. Buenas noches, hermanito, ¿cómo te va? Reabasteciéndome. Reabastecimiento. Borisilla TV. Dice. Te estoy viendo desde el tablet mientras reviso la PC. Sí, tranqui, tranqui. Mora. Puede que la sala de control esté inoperativa. Bien, si ¿y tú? Los controles fallan, daremos con otro método. Alcanzaremos la victoria de un modo u otro. ¡La mierda! Atentos a sus tenientes. Ah, pero es un escopeto, ¿qué? ¡LOL! Que los hago mierda, loco. Toma, puto. ¡Ay, puto! ¡Toma! Esto será de utilidad. Me encantó este cañón, oh, está loquísimo. Esto es demasiado fácil. El camino más rápido es por los tejados de delante. Despejen los escombros. Los tiránidos destrozarán la ciudad entera si se lo permitimos. Titus, pero estoy ciego, aquí no veo ni madre, Titus. Ricardo Sukuna Jesús Gamer. Dice. Me salió hola de nuevo. Hola de nuevo. Vale, es por allá. ¿Verdad, Boris, que el juego tiene varios, como que varias rutas o algo así, ¿no? Por lo que he entendido, a veces tiene diferentes rutas. Bueno, al menos solamente lo he visto una vez. Donde puedes continuar la historia. Al menos al principio del juego te daban dos opciones, ir por los pantanos o ir por... Ricardo Sukuna Jesús Gamer. Dice. ¿Qué juegas? Space Marine. No pasarán por aquí. Mal. Automático. Recargando. Me llevo el cañón de función que todavía tiene. Munición asegurada. Todavía tiene balitas. Que Titus está mamadísimo. Los llenos están ahí arriba. Pues arrebátensela. ¡Au! Puta. Come balas, puto. Ricardo Sukuna Jesús Gamer. Dice. Ah, ok, apenas sé jugar ese juego, pero soy un manquito cara sonriente con lágrimas. Digo, está buena el arma, pero es un arma para bloquear ataques nada más, no sirve para otra cosa. Uy, pendejo. Vale. Ahora sí. Venía acá, hijo de puta. Fadider. Dice. También Black, pero aún así nos distrae verlo jugar. Exterminadas. Borisilla TV.
Dice. Controles del puente delante. Sí, hay varias ruitas. Esto nos llevará al objetivo. Ya tengo esa. Cambiando el cargador. No entiendo cuál era la idea de ese explosivo, pero bueno, ahí estaba. Mora. Dice. Black, encontré algo sobre Barca. Al parecer Mika leyó una carta donde él dice que están a salvo y que todo saldrá bien. Sí, pero nada más. Dice. No digas groserías, mi mamá dice que no digas, porfa. Ok, tu mamá dice que no digas nada. Niño, ¿qué haces despierto? Es horario de adultos, ¿vale? Es un juego más 18. Bueno, en teoría es más 15, pero bueno. Cogiendo equipo. Vámonos. La máquina trabaja. Puede que estemos aquí algún tiempo. Se me huele a que viene la horda. Los tiranos se preparan para contraatacar. Fadider. Dice. Ya acuéstate que ya te andan esperando con el libro de cuentos infantiles con tu biberón calientito. Ricardo Sukuna Jesús Gamer. Dice. Tengo 9 años. ¡Bomba va! Cristóbal Gamer. ¡Uy, pendejo! Dice. No memes, Fadid. Hijo de puta. ¿Dónde está el puto? Acá está, mira, el hijo de puta madre. Deja a tu puta madre dispararme, cabrón. Hijo de puta. ¡Bomba va! Ricardo Sukuna Jesús Gamer. Dice. XD guajajajaja, ni los robots te matan, guajajaja, son bats. Podemos cruzar el puente. Continúen al objetivo. No me di cuenta, cabrón. Ricardo Sukuna Jesús Gamer. Dice. Oye, ¿una vez has jugado Roblox? No, no me gusta. Porque la gente le piensa que porque juego en línea tengo que jugar Roblox. Digo, sin pensar porque a la gente le gusta esa cosa, ese juego. Digo, no tengo 5 años, no juego esa madre. Eso es para alguien que le gusta este juego. A mí no me gusta, sinceramente. Munición asegurada. Con todo el respeto de cada quien, ¿no? No me parece un mal juego, pero no me gusta. Pero siempre me preguntan por el mismo juego o me preguntan por Minecraft. No me gustan esos juegos. Mora. Uno. Dice. Roblox es aburrido, a mi opinión. Se ha recuperado por completo. ¿Identificaron los apotecarios la causa de su colapso? Concéntrese en la misión. Cristóbal Gamer. Dice. Igual depende del mapa. Da igual qué mapa sea. Ay, cabrón. O sea, no me llama la atención, pues. O sea, respeto que a la gente le guste el Minecraft. Mora. Pero no me gusta. Dice. Black, ¿cómo vas en la misión? Cuéntame. Ah, hasta ahorita normal, todo tranquilo. Dice.
Yo tampoco, XD Wa, creo que lo borre, amigo. O bro, XD, ya ni sé qué decirte. La sala de control está al otro lado de esa puerta. Aquí es. Usen los controles para restaurar la energía. Mora. Dice. ¿No te han dado algo, un arma nueva o armadura? No, no, hasta ahorita nada, todo tranquilo. Igual y porque no estoy jugando todavía el multijugador, así que ni el modo PvE. Estoy jugando el modo historia, así que... ¿Y ahora? Ha funcionado. Bajemos allí. Qué práctico. Hay un atajo por los tejados hacia el este. Bien. Adelante. El ascensor. Así. Listo, válgame. Dice, es que la cosa, Black, es que prácticamente si buscas ese mismo juego en Roblox, prácticamente uno lo encontraría con los mismos gráficos o mecánicas. Por eso Roblox es tan famoso, porque hay mapas que de verdad no parecen nada Roblox. Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice, siempre me sales como a veces 1-10 veces a unos 3 días. Tranquilo, no pasa nada. Cristóbal Gamer dice, si por eso te digo que depende de los mapas que crean la comunidad, hay unos muy bien hechos. Hijo de puta. Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice, hoy fui al Distinta y me dolió. No, pues hay que cuidarse. Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice, reconcertado, XD, guajajaja. Cristóbal Gamer dice, pero si yo canjeara algún día jugar Roblox con puntos, y tendrías que jugarlo, ¿no? Sí, ya lo he hecho, Cristóbal lo ha cambiado por puntos. Pero, o sea, nada más lo juego una hora, media hora. No, y nunca lo juego con ganas de jugarlo. Salvo ese que me prestó Cristóbal, que me llamó la atención, pero, o sea, me llamó la atención por la historia, no por el juego en sí. ¿En serio? Para bajar... ¡Ay, Dios mío santo! Solamente para bajar una rejita. Hay que ser muy hijo de puta, ¿no? Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice, luego me das moderador, porfa. Que no, viejo. Voy a dar el moderador a cualquiera, ya, entiéndelo. Tranqui. Vámonos. Otra vez. Ay, Dios mío santo, este idiota. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oye, rata asquerosa. No quiero pelear contigo. Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice, está bien, me tranquilo pues.
Cristóbal Gamer dice: el moderador no se da, se gana. Así es. Battery low. Mierda, no sé si es el cargador o es el control que está abajo. Es el auricular. Fadider dice: se gana con el culo XD o Kaney. Lol. No digas cómo te lo ganas tú, Fader, por favor, que me dejas en pena, ¿o? Fadider dice: XD. Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice: si me suscribe, pipi. No, no es porque se suscriban, tampoco lo doy por eso. Es que el moderador, como ya lo dijo Cristóbal, se gana. Se gana con la constancia, viniendo, conviviendo con la gente. Antes, cuando estaba iniciando, sí lo regalaba prácticamente. Creo que cualquier creador de contenido lo hace al principio, pero ya cuando tiene cierta cantidad de gente y gente que ya está todo el tiempo aquí, ya sabes a quiénes son los que le debes dar modor y a quiénes no. Y los que tengo Fighter como moderador, aunque no estén, dice, son porque son gente que confío. Yo dice: ¿cuánto tiempo llevo XD? Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice: de verdad, papu y dilique. No se lleva bien con los extensores. Cristóbal Gamer dice: como 2 años aprox. Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice: Fase Blue Smiling. Mala suerte para ellos. ¡Ah, mierda, bo! Vale, es el auricular el que está fallando. Charging battery. ¡Qué llenos para astutos! ¡Protejan esas cadenas! Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice: ¿no ves los likes? Ira hay 3 y yo soy el 3. ¡Ah, Dios mío santo! ¡Mierda! Wey, me estoy quitando, no me jodas, bo. Desgraciados, para por las cadenas. Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice: re masacre. Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice: ala la motosierra, guay. Cristóbal Gamer dice: pero nosotros no hablamos de dar like o suscribirse o donar o cosas, sino literalmente aportar cosas al canal, literalmente. Por ejemplo, yo le hice una recopilación de todas las tiradas de Black,
Vengo casi todos los días, edito los videos del blog, etc. Dice: yo pues hago reír a Black con mis mamadas, así que le alegro el stream y el de ella. Cristóbal Gamer dice: el Fadid también edita clips, también le hace algunas fotos al Black que él le pide, etc. Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice: ya a callarse porque se lo masacran. Iceberg le cry. Mierda. Ricardo Sukuna Jesús Gamer. Venga. Dice: se lo dije, Cristóbal Gamer. Dice: al Black no lo pueden matar, sino cómo vas a cerrar a Boris estando muerto, XD. Ten mentalizado eso, XD. Estabilizando constantes. Cristóbal Gamer. Dice: carrear. Ricardo Sukuna Jesús Gamer. Ya está. Dice: me voy a cambiar el perfil. Reabasteciéndome. Qué estimulante. No será hoy, escoria lleno. Han luchado admirablemente. Estoy buscando la de curación, a ver si encuentro alguna. Parece que no hay. Lancemos. Hacia casa. Por las puertas. Cierre de emergencia de instalación. Necesitamos explosivos. Será imposible atravesar esa puerta. ¿Túneles de ventilación? Comprobando. Una planta más abajo. ¡Vamos! Había una palabra escrita con sangre en la Thunderhawk de Nosik. Kimura. No la pronuncie, Ricardo Sukuna Jesús Gamer. Las palabras del archivo dice, tienen un poder peligroso. Ya me lo cambié, Wii. Uno no debería descartar datos que podrían ser relevantes. ¿Se ha enfrentado alguna vez al archienemigo? Desafortunadamente no. Entonces le sugiero que escuche a su hermano. Si el archienemigo está involucrado, ¿no lo encontraremos aquí? Eso espero. Me gustaría ver cara a cara a esos traidores. Me hierve la sangre de pensar en ellos. Estarán contando con ese odio. Asegúrese de que no lo usen en su contra. Mira. Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice: me dieron ganas de irme XD, jajaja. Adelante, hermanos, tienes que descansar. Aquí, adelante. Hermanos. El Adeptus Mecánicos luchó aquí con valentía. Criaturas viles lo corrompen todo. ¿Cuánto falta hasta el cogitador? Sin ruta directa. Llevará más de lo que me gustaría. Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice: me voy sí o no. Atacan. Están planeando algo.
¿Qué hermano, nadie te obliga a que estés. Insectos, si quieres estar, quédate, hermano. Son meros esclavos. No tienes por qué... Los guía. Un digno adversario. No tienes que obligarte a preguntarle al streamer. ¿Quieres que te vaya? ¿Si te quieres retirar, hermano? Corredor tecnológico del Segmentum Colmena 19K21B. Tecno sacerdote señor 10110-S. Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice: ok, me voy, luego te veo, bye. Dale, hermanito. También quieren vivir, así que... ¿Quieres que yo te diga? La condenada puerta no se abre. Busquen una terminal de acceso cercana. El espíritu máquina ha sido perturbado. Reiniciando. Ha debido ser el reinicio. Escuchen, están en las paredes. Preparen los Volter. Viene. Vigilen las espaldas. No, pues sí. Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice: ya regresé, Yuki. Cambiando cargador. Quedó atorado ahí, bro. Mejor para mí. ¡Ay, mierda! Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice: fui por mis tanques azules y mi Coca-Cola para ver el directo. Cristóbal Gamer dice: ¿cuánto te falta para terminar ese episodio? No sé. Sigan por la puerta. No, pero casi nos mata el Lictor, weón. Ah, vale. Tengo que recargar. Cristóbal Gamer dice: Black. Esto será de un... Dime. Dime, Chris. No pasarán por aquí. No. Ricardo, ya un ratito más termino este capítulo. Dice: ya son en mi país 12:30. Cristóbal Gamer. Bastante tarde, hermano. Dice: ¿a qué cuánto tiempo te falta a la grabación para terminar ese episodio? Ya, unos 5 minutitos, Chris. 5-10 minutitos. Más o menos. Voy a avanzarlo un poquito más. A ver si salgo de aquí y ya lo dejo por ahí. Las
así estamos. Crucemos el núcleo principal hasta los bancos de datos. Esperen gran resistencia. ¿Pretenden interferir con nuestro objetivo? Nuestro objetivo no les importa. Tan solo quieren matarnos. ¡Reabastecimiento! Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice: tienen los otros chats para ellos. Ay, mierda, viene jefe. Cristóbal Gamer dice: es que aquí estás en YouTube, tendrías que irte a Twitch para ver acá el chat. ¡Enfrentaos a la ira del emperador! Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice: ah, ok, Cristóbal Gamer, gracias. ¡Ay, no me jodas! Ricardo Sukuna Jesús Gamer dice: pero no tengo Twitch. Ah, sí me alcanzó la garra, bo. El emperador me protege. Cristóbal Gamer dice: ¿por qué dispositivo estás viendo a Black? ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mono asqueroso! Copios declaración. Bienvenido al árbol de Vir. Copios declaración. Dice: best person asterisco asterisco. Ah, cárgatelo, Chris. Esa carga no lo avisó, culero. Recargando. Ahora, puto. A dormir a tu casa. Llegó el caballito y te ensartó la garrita y te sacó la espaldita y te la empujó en la carita. Te la empujó en la carita. Sácale clip a esta madre, weón. Pensaba que una bestia de tal estatura ofrecería un desafío mayor. No superábamos el número. Una vez me enfrenté a un Carnifex a solas con una mera pistola muerta. Fue todo un reto. ¿Eh? Me alegro, pues, de compartir la gloria de este asesinato. Y por cierto, morimos contra él. Esa vez. Acá hay una de curación. Munición asegurada. Más
balas. Ricardo Sukuna Jesús Gamer. Vámonos. Dice: Tablet, ¿por qué Cristóbal Gamer 957? ¿Dónde está el camino? De abajo. Esta instalación está destrozada. Esperemos que el centro de datos siga intacto. ¿Podemos acceder a los datos de rastreo de luz de otro sistema? Parece que no. ¿Es esto o nada? Ponen demasiadas balas. Supongo que es porque cuando jueguen de dos... se podrá hacer. ¿Y ahora qué? De la forja. Me quedo con el pesado. Ricardo Sukuna Jesús Gamer. Sigue siendo mejor. Dice: Gatito lindo Pavlak. ¿Qué investigación Cristóbal Gamer justificar el sacrificio dice, de tantas vidas humanas? Ah, bueno, no, entonces simplemente tendrías que ir a la los Play Store, buscar Twitch y lo instalas, y te creas una cuenta y con eso lo podrías ver a Black por Twitch. Sí. Correcto. Ay, Dios mío santo. Ya está, me los eché. Puerta inoperativa. Ajustando ruta. Listo para ficheros. Los tienen atrapados. Un error que pronto lamentarán. Cuarto. Tengo que recargar. Ah, para eso eran esas bombas, venga. Pero es que es un arma pesada aún. Capitán, permiso para hablar. ¿Qué le inquieta, cabo? Capitán, según inteligencia, los tiránidos están en camino. Retire a las unidades en los corredores clave, que se acerquen. Pero... hágalo, cabo. ¿Por qué dejan entrar a los tiránidos? What the fuck, weón. Están viendo que les están partiendo el culo y va y les deja entrar. Digo, sé, me imagino que estarán probando algún arma, alguna pendejada así, pero no mames, ¿cómo van a entrar a los tiranidos? No hay señales del archienemigo. Quizá ya se hayan marchado. Quizá no estén involucrados en absoluto. Céntrese en lo que sabe, hermano. Meramente observo los datos. Como instruye el Códex Astartes. Un reactor Volquita sigue activo. Esperemos que el espíritu máquina lo tenga bajo control.
Una fusión sería catastrófica. Lo desactivaremos cuando tengamos los datos. Bueno, ni quería ir por ahí, así que... Que tampoco importa. Vale, aquí vamos a dejar yo creo el capítulo. Rece al... ¿Cómo se llama el espíritu máquina? Teniente Titus, segunda compañía de los ultramarines. Transmita sus órdenes. Ubicar a Moria's Luz. Acceso denegado. Acceso concedido. Ritos de acceso concedidos. Estableciendo ubicación. Abrax. La ciudad. El templo de Tassian. Constantes activas. Pediré una Thunderhawk. Espere. Abrir archivo Proyecto Aurora. Registra intención de adquisición. Abrir el archivo. Abrir archivo Reconstrucción. Hermano, eso es confidencial. Drogan. Y no entender, ¿vale? Fue destruido. Insensatos de mecánicos. Mostrar ubicación actual del artefacto. Aviso. Reactor de Volquita inestable. La fusión es de... Esto se va a derrumbar sobre la ciudad. Sáquenlos del reactor. Uy, cuidado. Están lanzándose al reactor. Venga, por aquí vamos a dejar esto, ¿no? Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente capítulo. Venga, espero hayas disfrutado y nos vemos en el siguiente. Venga.